Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. Uruguay se posiciona como el tercer mejor abastecedor de carne de alta calidad en Europa. Según informó el principal de los servicios ganaderos, doctor Francisco Mucio, el informe preliminar de la misión de la Unión Europea dejó un saldo más que positivo para nuestro sistema cárnico. El jerarca comentó que los técnicos del bloque común europeo remarcaron que luego de Estados Unidos y Australia, Uruguay cuenta con un lugar de privilegio en el abastecimiento de carne de alta calidad. De esta forma, destacó Mucio, la misión volvió a confirmar que nuestro país cuenta con las garantías necesarias para seguir exportando carne hacia el viejo continente. De todos modos, señaló el jerarca, es necesario seguir avanzando en la digitalización de la información ganadera y en la inocuidad alimentaria. Es un informe de conclusiones preliminares, de acuerdo a lo que ellos nos manifestaron el día de cierre, donde se hizo un comentario en general sobre lo que había sido la auditoría y algunas de las conclusiones. Entendemos que fue favorable a nuestro país y al sistema de certificación, porque dijeron que para, sobre todo, ambas cuotas, que en esta oportunidad se auditaron las cuotas 481 y Hilton, no solo fue aspectos de inocuidad y sanitarios, eso hizo que fuera más prolongada y más, más a fondo la auditoría, pero quedó claro que ellos entienden que el sistema de Uruguay es un sistema que da las garantías para la exportación de carne de la Unión Europea, pero que va a tener algunas observaciones que seguramente tendremos que trabajar para levantarlas, sobre todo en aspectos relacionados a trazabilidad, identificación de animales y lo que es el sistema en general de los mismos. En particular sobre la cuota 481, usted destacaba a Uruguay en una tercer posición o colocación justamente en el ingreso de carne de alta calidad a este mercado. Claro, ellos venían con la información de que, según los registros de la Unión Europea, Uruguay está, después de Estados Unidos y de Australia, es el tercer país que está, digamos, usufructuando esa cuota de carne de alta calidad, lo cual lo hace un actor importante en la misma, y por eso es que esta auditoría tenía la importancia que tenía. Doctor Mucio, lo llevo a otra pregunta. También recientemente una actividad que se realizó en Francia da cuenta de un futuro realmente importante para el sector cárnico, con China con una mayor participación, otros mercados también. ¿Esto que marca un poco a futuro para la producción cárnica uruguaya nacional? Bueno, son, yo diría, perspectivas. Lo que se entiende, sobre todo por parte de los especialistas, es que la demanda va a continuar creciendo, la demanda de alimentos. Eso hace que la carne, que es un alimento de los más importantes, y que son muchos los países que tienen que importarlo, que esto asegura que la producción de Uruguay va a ser en el futuro cada vez mejor colocada y que las perspectivas de mercado son cada vez mejores para Uruguay. Con mayores también exigencias en materia de inocuidad, hay que seguir avanzando en este tema. ¿Qué otras temáticas hay que seguir trabajando a nivel del servicio? Bueno, yo creo que de esta auditoría, al menos, los aspectos de inocuidad, yo mencioné en la conferencia de prensa que, por ejemplo, ellos visitaron uno de los frigoríficos que había tenido hallazgos de positivos en bacterias en puertos de entrada de la Unión Europea, que fue objeto de una comunicación, un RAF. Y ellos visitaron la planta, vieron las medidas que se habían adoptado y encontraron que el contagio general bacteriano había disminuido y que las medidas estaban correctamente tomadas. Sí, por lo tanto, ¿qué otros desafíos quedan justamente para avanzar? Bueno, desafíos hay sobre todo, como yo lo señalé, en ajustes que hay que hacer al sistema de trazabilidad. Sobre todo, ellos hicieron mucho hincapié en lo que consideran que no está bien en el sistema, que son las lecturas cuando el animal llega, ya sea frigorífico, ya sea campo, como que está bien lo que se hace de salida, pero todavía está incompleto lo que se hace en la llegada.